Lo mejor para ti, ¿cuándo se escribió? La verdad que ni me acuerdo. No me acuerdo, porque ya te digo, mi manera de escribir no es. Venga, voy a hacer un tema. No sé. La letra surge de una etapa donde me costó salir de una pena. ¿Sabes? De cosas que te van pasando y se van mezclando y se hace como una pelota y llega un momento que se te supera, ¿no? Y te atropella, puede contigo. Y lo dice muy claro la canción, ¿no? Es como, o le tira o te queda aquí. Si te queda aquí ya tú ves cómo lo llevas, ¿no? Pero no sé. En verdad es una de las canciones que al final sí que la toqué un poco de letra, la retoqué para ponerla en tercera persona como, no sé, la puede interpretar como que le puedo dar un consejo a alguien, ¿no? O en un momento dado también la puedes interpretar lo que te contaba antes de algo que me preocupa, como por ejemplo lo cínico que podemos llegar a ser, ¿no? De mirar para otro lado, ¿no? En el tema de, bueno, cuida un poquito donde vives. De mí salió un poco entre estas dos partes, ¿sabes? Una etapa que me salió, que me costó superar cosas diferentes que me pasaron a la vez y me costó salir de penilla. Y por otro lado, un poco el tema de, pues de cuidemos un poquito donde estamos y seamos un poco consecuentes, ¿no? Con las cosas que hacemos. Lo que pasa es que, bueno, yo puedo contar esto, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta es que la gente le dé su interpretación, ¿sabes? Que es de donde más o menos surgió, pero cada uno lo prefiero, ¿sabes? Que cada uno le dé su, que la haga suya y se la lleve donde quiera.